Último loco amigos de desayunos informales, 9.40 9, ya de la mañana 8 grados la temperatura actual. Bueno, hace poquitos días les dábamos la noticia y los resultados sobre las finales de la Liga de Básquet del Uruguay. Vamos a hablar del mismo deporte, pero en otra categoría y con una competencia, una competencia internacional que va a estar representada por nuestro país, Nico. Sí, podemos decir que para ir haciendo boca con el Mundial de Qatar, este, mientras tanto hacemos una entrada con un campeonato internacional de básquetbol entre veteranos, porque un grupo de la Unión de Veteranos de Básquetbol de aquí de Uruguay parte mañana rumbo a Bálaga, España, para representar al país en el campeonato europeo de maxi básquet. Son dos equipos de la categoría Plus 55 y Plus 60 que van a oficiar de embajadores de América del Sur en el torneo, que va a comenzar ahora nomás el 24. 4 de junio y termina el 3 de julio. Vamos a conocer un poco más de esta experiencia de la Unión de Veteranos y sus expectativas para este, para este campeonato. Por eso recibimos a Carlos Chaibún, que es presidente de la Unión de Veteranos de Básquetbol. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias, bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo surge esta Unión de Veteranos de Básquetbol? La Unión de Veteranos surge en el año 78, en una forma eh, muy especial. Eh, cuando terminábamos de jugar al básquetbol en forma tildémola de profesional en las, en las distintas campeonatos organizados por la Federación Uruguaya de Básquetbol, había ahí un periodo en que quedábamos en banda, como se dice, y ahí fue que un grupo de gente mayor que yo, por supuesto, eh, tuvo la idea de formar una unión de veteranos para que siguieran compitiendo. Al principio se empezó con gente de 35 años, luego esas generaciones siguieron cumpliendo años hasta que llegó un momento que hubo que hacer categorías de 5 años, hasta llegar hoy a tener categoría de 80 años dentro de la Unión de Veteranos. ¿Hay más 80 entonces? Este... Hay más 80. Hace tres años en el Mundial de Finlandia, por primera vez empezó esta categoría a jugar. Uruguay fue representada con un campeón olímpico. ...en Helsinki justamente, Evermera... Qué bueno. ...que... ...la verdad que es admirable... ...es amigable. ¿Son todos ex jugadores profesionales o... ...digamos que, que puede ir... Hay, a, hay, 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 que hay, un, nomás. ...hay un mix... ...de jugadores que... ...jugamos este, en forma federada... ...como mm. se decía antiguamente... ...y hay otro grupo... ...que si bien jugaron al básquetbol... ...de repente no tuvieron la oportunidad... ...de participar o participaron poco... ...dentro de sus equipos pero que las puertas de la Unión les dio la oportunidad a todos de que tuvieran un espacio para desempeñar el básquetbol, que es el deporte que les gusta a todos. ¿no? ¿Pero cualquiera puede ir a jugar a la Unión o sí. tiene que haber sido jugador, este, aunque no fuera federado? Aunque no, no, no. No, 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 hay, este, no, hay no hay un requisito de que, de que haya sido jugador. Ajá. Simplemente que tenga ganas de jugar y que encuentre dentro de la Unión el espacio para divertirse, reencontrarse y crear un grupo de amistad que es lo que más nos importa a todos los que formamos el, la institución. Bueno, usted fue jugador de, este, profesional ¿no? y campeón con Sporting. Yo, sí, este, oriundo de Salto, uh -huh. vine a estudiar a Montevideo porque en aquel momento no había descentralización y este, tuve la oportunidad y el agradecimiento de por vida de que Sporting me, me, me abrió las puertas para que yo pudiera seguir mi carrera de notariado. Este, de hecho, soy escribano. Recién jubilado, pero no dejo el título de lado. Okay. Y fui campeón federal con Sporting Sudamericano. Participé de, también en alguna selección nacional de juveniles y preselección de mayores. Y este, pero claro, dejé muy joven, por ejemplo, y no tenía a dónde ir. ¿Y quería seguir jugando? Quería seguir jugando, tuve que esperar hasta los 75 años, que era la edad mínima en que se podía empezar a jugar. Y bueno, ahí. Sí. El, el gustito no, no, no se jubila. No, eso nunca se pierde. Claro. El, el, el encanto y, y la adrenalina que da el básquetbol es increíble. Es, es un deporte muy dinámico como todos lo ven y esa energía y ese dinamismo tratamos de llevarlo a la unión y que todos los jugadores, fueran profesionales o no, aficionados o que simplemente le, 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 tengan ganas de agarrar una plata de básquetbol, sepan que ahí hay un lugar en el cual pueden libremente... Jugar, y sobre todo lo que les decía antes, reencontrarse. Eh, dejamos de jugar, yo que sé, a los 20, 30, 32 años, y de repente nos encontramos a los 50 años con gente que hacía 20 años que no que claro, nos conocíamos, claro. y, y otra vez vuelve ese vínculo tan importante que es el de la amistad a través del deporte. Y esto, esta competencia en, en Europa, en Málaga. Eh, ¿Cuál es el nivel de competencia? O sea, hay, hay, este, hay como chances para, para los equipos uruguayos o los sudamericanos que fueron invitados además para, para participar de, de llegar a, a instancias definitorias? A ver, a Uruguay siempre le cuesta todo. ¿no? Eh, los equipos que participan son eh, países de élite que juegan jugadores que han jugado en la NBA, ah, bueno. eh, jugadores que han jugado a nivel europeo alto. europeo alto, o sea, nos encontramos con los países de la ex República Soviética, ah. que nosotros tenemos que mirar hacia arriba porque uh -huh. nos llevan 20 centímetros, cosa que nosotros no tenemos generalmente jugadores altos, pero el uruguayo tiene eh, algo que no lo tienen los, los demás. Que es tener una buena preparación física, que es la base, y después eso que se llama la, la garra charrúa que en realidad no sé bien lo que es, pero que cuando estás dentro de una cancha sale a flote. Es pelear la pelota, tirarte al piso. Nunca vas a ver un europeo que se tira al piso, ¿tá? o un americano que se tira al piso. Pero sí vas a encontrar un argentino o un uruguayo que sí, por una pelota dividida, la van a pelear para no perderla. Eh, ¿Cómo evolucionan esa, esas distancias de, por ejemplo, la diferencia de nivel que podían tener este, tu generación cuando, cuando jugabas este, de manera federada, de manera profesional, respecto, por ejemplo, a, a los americanos? Eh, ahora con el paso del tiempo, ¿las diferencias se acortan, se mantienen, se agrandan? Pues todo depende del nivel de competencia local. Acá eh, en el año 78 fue cuando hubo una apertura y empezaron a, a venir los primeros americanos. Eh, ahí tuve la oportunidad de, de poder jugar y la diferencia es, antes de que llegaran en el 78 los americanos, los uruguayos jugábamos a 30 kilómetros por hora. Cuando llegaron los americanos, tuvimos que jugar a 100 kilómetros por hora, porque si no te adaptabas a la velocidad de ellos, no podías jugar. ¿Ah? Nunca hundíamos una pelota. Cuando vinieron los americanos, tuvieron que empezar a jugar por arriba del aro. Entonces, la diferencia se nota ahí y esa chance que hubo en el 78 de que vinieran los jugadores americanos permitió que Uruguay, por ejemplo, en las Olimpiadas en Estados Unidos en el año 86 ocupar un sexto lugar. Y eso es debido al nivel que adquirieron los uruguayos a través de competir con americanos. Y después, o panameños, por ejemplo, que claro. en Sporting habían venido panameños y, este, y daban un nivel excepcional a... Al básquet uruguayo en sí. ¿Y eso también permitió este, que, que uruguayos fueran después a jugar a, a equipos en el extranjero? ¿Esa apertura o esa preparación? Es, o, esa apertura permitió, no tanto como ahora, que el, el básquetbol se tornó profesional 100%. Claro, claro. Hoy un jugador de básquetbol puede vivir del básquetbol. Antes, los que veníamos a jugar al básquetbol, lo, veníamos, por ejemplo, para conseguir estudiar lograr una carrera y otros trabajar en algún lugar y nada más. Claro. Pero hoy el básquetbol es 100% profesional, se practica de mañana, de tarde, de noche, antes no era así. Y eso también le da un plus al básquetbol, que a nivel local es muy competitivo y muy bueno y que ayuda en determinada manera a competir con potencias que por supuesto tienen otras posibilidades que acá no lo tenemos. Y acá con, con, en la previa al campeonato, irse a Málaga, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Son, son todos los días? ¿Son, son este, fuertes? Bueno, tú me estás hablando de un nivel profesional sí. y, y en realidad esto lo hacemos en forma totalmente a uh -huh. eh, La intención es este, practicar lo máximo posible, pero muchas veces cuesta juntar al grupo claro. por distintas razones, trabajo. Eh, distintas disciplinas que cada jugador tiene, conseguir cancha, no siempre conseguimos cancha. Claro, porque ¿tienen, tienen que, que la cancha. Claro. Eh, no, comparten? generalmente en la, en la Unión de Veteranos tenemos horarios este, en los cuales este, usamos la cancha para practicar. Claro. Pero no es el entrenamiento que uno quisiera, pero sí le tratamos de dar todas las horas o minutos o el tiempo que sea para poder conseguir por lo menos no pasar vergüenza e ir a competir de la mejor manera. ¿Cuántos son en el equipo? Más o menos. El, el equipo siempre está integrado por 12 jugadores o, o 14 y, y un director técnico, un delegado y muchas veces en las categorías, por ejemplo, mayores a, a 70 años, siempre se suma este, las esposas o parejas de esas generaciones que los acompañan y que después... De la competencia hacen algún viaje. Todos esos viajan, to, 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 toda esa cantidad sí. de jugadores viajan ahora, ¿no? Esos jugadores todos viajan ahora. ¿Y tienen este... algún apoyo para poder hacer este viaje? No, no, no. Va apoyo... por cuenta de ustedes. Apoyo sí. ninguno. O sea, el, el apoyo no existe ni para los Olímpicos. O sea, el, para cualquier delegación que salga de Uruguay, este, uno escucha a veces a las jugadoras de hockey que tienen que salir a vender rifas para poder participar sí. o cualquier otra disciplina. Sí, sí. Este, hay países, por ejemplo, como Brasil o Estados Unidos, que el propio gobierno no solo les banca todo, sino que también les paga a determinados jugadores estrellas, por llamarlos de alguna manera, para que participen. Eh, por ejemplo, eh, hay una... La generación dorada de Argentina, campeón ¿De olímpica, que, ah, de sí, Ginobili sí, y sí, todo sí, demás, de escuela, ya se eso. está en escuela, este, se están armando ahora para en el próximo mundial que haya en Puerto Rico, que es el, el año que viene, quieren ir a competir. En la ideal. categoría de ellas, uh -huh. en la categoría de ellos. Y, y este, ellos mismos van a ir a competir al veterano básquet. Ellos van a ir a competir porque se, se quieren juntar para volver a, re, a, a ir a competir con el básquetbol y eso sería bueno, los algo... no jugadores ex NBA aparte, ¿no? O sea, si no, no, no y, y hoy Roberto. por hoy hay jugadores NBA en, en, en la mayoría de los equipos. Sí, este, sí. En... Ahora Rusia, por supuesto, no, no va a competir, pero claro. su, eh, lo, lo que es Croacia, Eslovenia, Lituania, todos tienen jugadores que han competido a nivel de selección. Y ustedes pueden participar de, del, del mundial. No, nosotros participamos del mundial de o sea, este campeonato en el que vamos es una excepción porque hace dos años se debía jugar el campeonato mundial en Orlando, uh -huh. se suspendió por la pandemia y surgió este campeonato europeo que también fue suspendido y ahí sí que fuimos invitados, como bien tú dijiste, como embajadores y se invitó a todas las Américas y se invitó también al Caribe. Porque no se había hecho el mundial por la pandemia. Porque no se ha hecho el mundial por pandemia. ¿Y para y bueno, clasificar el mundial hay una eliminatoria? No, no, no. Oh. Es este... Se inscriben los equipos de los países y ahí este, Uruguay en, en los mundiales generalmente va con 14 o 15 equipos, generalmente con tres equipos femeninos. El equipo femenino es un movimiento muy importante dentro de la unión. Te quería preguntar justo eso, si la unión, si hay unión de veteranas en Uruguay. En, en realidad tendríamos que. No, no existe la unión de veteranas. Tendríamos que cambiarle el rótulo al, al nuestro. Es decir, Unión de Veteranos, ¿sí? de veteranos, ¿sí? de veteranos. para no usar un, el inclusive, ¿sí? <laughs> pero de casi 800 socios que tenemos en la Unión, sí. eh, la cuarta parte es femenino bueno. y el movimiento en el interior además es muy, muy importante, uh -huh. que crece día a día. ¿Y cómo se hace para hacerse? Estoy pensando, en... estoy pensando en serio. No te tenía ¿eh? tenía Si querés jugar, las puertas ni, ni están veterana, abiertas. Veterana. No, veterana. No, eso mucho menos. Pero te tenía, te tenía hincha fanática, pero no Alguna categoría menor. Este. No, pero ¿cómo, cómo no, pará, hay que, ¿cómo hay los 30, que Acuérdate hay que llegan los 35. Sí, por eso, me falta, 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 falta. me falta, falta, me falta todavía. Con 30 se puede jugar. Ah, bueno. Ah, Estás bueno, a menos, menos ahí. ¿Viste? Menos. Eh, ¿Cómo hay que hacer para, para asociarse, para afiliarse a la unión? Es... este Arrimarse a. Nosotros tenemos un, gimnasio, tenemos un gimnasio propio, de muy buena calidad, por no decir casi de los mejores que, que hay en el Uruguay, Bien. en la calle Cádiz y Jaime Civil. Mm. Es un predio que nos se dio la intendencia en usufruto, este, que estaba totalmente baldío, ahí con parte de un préstamo del Ministerio de Transporte y después con la ayuda de asociados, el ir puerta a puerta a distintas empresas a solicitar colaboración, logramos hacer no solamente un gimnasio de primer nivel, sino también un salón de, último múlti de uso múltiple con barbacoa, el cual nos permite, como yo le llamo, que el veterano tenga un segundo hogar. Está bueno. Y así lo consideran ellos. Uh -huh. Si tú vas hoy a las 11 de la mañana a la unión, Vas a encontrar entre 15 y 18 personas mayores de 80 años ¿tá? entrenando con el frío que hace básquetbol. Qué, bueno. Qué maravilla. ¿eh? Bien, Carlos Chaybún, presidente de la Unión de Veteranes de Básquetbol. <laughs> Muchas gracias por estos minutos. Mucha suerte en Málaga. ¿eh? Bueno, Éxito. muchísimas gracias. Mucha y... suerte. Por y darme la oportunidad esta para que sepan que la generación plateada también es un placer bueno, y mucha mucha suerte y felicitaciones por todo lo que han logrado no porque sí, la sí, igual es. ha sido muy y brutal. lo que se va a seguir logrando Éxito. gracias a ustedes gracias, gracias. bueno antes de